El primer once de Martín de Michelis al frente de Rayados de Monterrey tendrá que esperar unas horas más. Y es que en el último entrenamiento previo al debut del director técnico argentino contra los Cholos de Juan Carlos Osorio, prefirió guardarse la alineación que tendrá en la cancha del Estadio Caliente el próximo viernes, ya que prefirió enfocarse en otras cuestiones, trabajo específico en acciones a balón parado, también en distintos funcionamientos que pueden llevar a la victoria al conjunto albiazul frente a los fronterizos, dígase secuencia de pases, yendo por carriles interiores, los exteriores y en ejercicios divididos entre futbolistas de ataque y jugadores de la defensa. Ok, en ambas ocasiones, o más bien en ambos apartados, estuvieron hombres del medio campo como Sergio Canales, como Jorge El Corcho Rodríguez, Iker Fimbres, Oliver Torres, entre otros. Reitero, todo con la señalización que quiso hacer Martín de Michelis puntual. Hay que ser intensos, hay que ir a presionar, hay que ser rápidos al atacar y estar atentos a lo que pueda presentar el conjunto de Juan Carlos Osorio. Todo el plantel está a disposición de Micho para viajar a Tijuana en las próximas horas y con ello hacer su debut y, ¿por qué no?, intentar seguir en la punta general de la apertura 2024, donde ya tienen una buena cosecha de puntos. El debut de Martín de Michelis se aproxima y en las próximas horas los jugadores conocerán quiénes serán los elementos que encabezarán de inicio la era de Micho al frente de Rayados. La cobertura de Club Albiazul en 11DRMX y en 11diario.com. El reporte con Gilberto Galván. Mucha plática, por cierto, con Sergio Canales y el cuerpo técnico de Michelis. Todo apunta a que sigue siendo el líder del conjunto de Monterrey.